Welcome to all of you. Good afternoon to our moderator, Mrs. Yamile Eusebio. Good afternoon to the panelists, Mrs. Rosa Margarita Bonetti de Santana, Mrs. Claudia Catrain, Mrs. Vibeke Jensen. Good afternoon, ladies and gentlemen. We would like to welcome you to the side event, Environmental Education, Pedagogy of the Air. Let me begin by thanking the Global Foundation for Democracy and Development and the Propagas Foundation for the organization of this event in partnership with the permanent mission of the Dominican Republic to the United Nations. We cannot have a discussion in sustainable development if we don't talk about education. Environmental education gets children involved, engaged, by teaching them the hows and whats of recycling, planting trees, growing vegetables, building gardens, healthy eating, and many others. Children gain an understanding of how their choices impact their bodies, their environment, and their communities. Connecting people and nature prepares them for the future, builds community, and changes life. Pedagogy of the Earth is a project reflecting the relationship between society and nature, particularly from the curriculum of the Dominican Republic, Republic School, placing special attention in how this relationship is presenting and representing, taking into account cultural traditions. It is a project that aims to enhance critical thinking, problem solving, and effective decision making skill towards environment, ensuring a sustainable development. When environmental education and outdoor learning components are integrated into curriculum, students' achievement increases as well, helping restore habitats, reduce energy use, and conserve water, recycling. This event is a valuable one, and we appreciate your attendance and interest to hear and to learn about the project, Pedagogy of the Earth. Thank you very much. Muchísimas gracias, señor embajador, por su presencia. Y también agradecer al señor embajador Francisco Antonio Cortorreal por el apoyo incondicional que nos ha brindado para el éxito de esta actividad y por volcar todo su equipo para que la misma sea un éxito. Muy buenas tardes. En nombre de la Global Foundation for Democracy and Development y de su directora ejecutiva, la señora Natasha Despotovich, le damos la más cordial bienvenida a este interesante panel, Educación Ambiental, Pedagogía de la Tierra. Gracias a todos ustedes que, a pesar de este clima poco caribeño que tenemos en estos días, han decidido acompañarnos, conocer un poco sobre esta experiencia y compartir con nosotros esta tarde. Quisiéramos agradecer profundamente a la Fundación Propagás por confiar en nosotros para la organización de esta actividad y hacerla en un espacio tan interesante y tan importante como lo es la sede de Naciones Unidas aquí en la ciudad de Nueva York. También agradecer a la misión por siempre darnos el apoyo y confiar en nosotros con todas nuestras iniciativas y temas que queremos proponer siempre a la agenda de Naciones Unidas. Quisiera presentar de manera formal los miembros de la mesa de honor de esta actividad, empezando a mi izquierda con la señora Pirigua Bonetti de Santana, presidenta de la Fundación Propagás. A mi derecha, la señora Vibeke Jensen, directora de la Oficina de Nueva York de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO por sus siglas en inglés. El embajador y amigo que tuvo las palabras de introducción, el embajador Juan Ávila, alterno ante la misión dominicana ante las Naciones Unidas. La señora Claudia Catrain, quien es la directora de la Fundación Propagás. Y una servidora, Yamile Eusebio Paulino, quien dirijo la oficina de GFDD aquí en la ciudad de Nueva York. Presento las excusas formales del señor Elliot Harris, director de la UNEP en Nueva York, pues por asuntos de su agenda no pudo acompañarnos en la tarde de hoy. El tema medio ambiente y su vinculación con la agenda educativa de la República Dominicana ha sido de gran interés para GFDD y FUNGLODE. Y es por esto que desde hace varios años estamos trabajando con una intensa agenda que busca promover los temas ambientales y colocarlos en los primeros lugares de la agenda nacional.
a través de diversas iniciativas que desarrollamos, como lo es la Muestra de Cine Medioambiental Dominicana, el programa Ecohuertos y el programa Recrearte, buscamos y nos preocupamos por vincular los temas ambientales al ámbito escolar, ya que entendemos que las nuevas generaciones pueden construir un mejor futuro para ellos mismos, tomando conciencia sobre esto. Y justamente en el marco de una de estas iniciativas fue que nació la relación con la Fundación Propagás, y es por esto que nos sentimos con el compromiso de presentar no solo a la sociedad dominicana, sino a toda la comunidad internacional, esta propuesta liderada por la Fundación Propagás denominada Pedagogía de la Tierra. Un proyecto de investigación que busca identificar cómo los temas referentes a la sociedad y a la naturaleza se presentan en los libros de textos utilizados en las escuelas dominicanas y la vinculación de estos contenidos con el currículo oficial de ciencias naturales y las reales necesidades del sistema educativo nacional frente a la problemática medioambiental. El tema es sumamente interesante y relevante, además de oportuno. Y con esta actividad tendremos la oportunidad de conocer un poco más de esta iniciativa y al final de la sesión poder intercambiar con los expertos que tenemos frente a nosotros. Quisiera pedirle a la señora Pirigua Bonetti de Santana que inicie el panel con la presentación de la iniciativa. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Señora Viveca Jensen, directora de la Oficina de la UNESCO en Nueva York. Señor Juan Ávila, excelentísimo embajador de la misión dominicana ante las Naciones Unidas. Señora Yamil Eusebio, directora de la Fundación Global Democracia y Desarrollo en Nueva York. Señora Claudia Catrén, directora de la Fundación Propagás. Muy buenas tardes a todos los presentes. La Fundación Propagás se siente altamente honrada por la oportunidad que nos brinda la misión dominicana de la Organización de las Naciones Unidas a través de Global Foundation for Democracy and Development para presentar el informe Pedagogía de la Tierra, el cual hemos estado desarrollando por más de 3 años. La Fundación Propagás se instituye en el año 2007 con el objetivo de canalizar las estrategias de responsabilidad social empresarial del Grupo Propagás, empresa que se dedica a la importación y distribución de derivados del petróleo. Desde entonces, fortalece su compromiso de sensibilizar y educar a la población sobre el cuidado del medio ambiente a través de diferentes programas educativos, socioculturales y de conservación. La Fundación Propagás tiene en la comunidad educativa y la investigación uno de sus principales focos de atención. Los programas Ciudad Reciclada, Lectores Saludables, Pequeños Científicos y Letra Natural, así como otras intervenciones de esta naturaleza, son implementados en centros educativos públicos y privados de diferentes puntos del país. La producción de materiales audiovisuales y la edición de textos literarios e informativos son otros de los puntos de interés de la institución. De este modo, se dispone de la construcción de recursos didácticos que apoyan nuestros espacios de aprendizaje en las escuelas y centros comunitarios a nivel nacional en el ejercicio de promover una cultura de amor y respeto por la naturaleza. La formación y animación sociocultural, previo levantamiento de información en las comunidades, alcanza a pobladores de zonas que han sufrido gran impacto ecológico, puesto que la reconducción de los hábitos de los comunitarios son la clave para la preservación de nuestros parques y especies en condición de vulnerabilidad. Los esfuerzos prácticos en estas comunidades se visibilizan también con el programa Gas Rural, a través del cual los comunitarios que viven en zonas de amortiguamiento
reciben subsidio para sustituir el consumo de leña por el de gas, evitando así no solo la tala indiscriminada, sino también restando presión a los bosques cercanos, mejorando el ambiente, la salud y la calidad de vida. A continuación, doy paso a Claudia Catrén, directora de la Fundación Propagás, para presentarles el informe de Pedagogía de la Tierra. Muchas gracias. Un cálido saludo caribeño a todos, que cae bien ahora, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar entonces de Pedagogía de la Tierra. Este informe, al que llamamos Pedagogía de la Tierra, recoge aspectos principales de la reflexión sobre la relación entre sociedad y naturaleza según aparece en los textos escolares de ciencias naturales del primer ciclo de educación básica. Estos, que fueron empleados en la escuela dominicana en el periodo de 2010-2012, se llevó a cabo de manera conjunta la Fundación Propagás y el Centro de Reflexión, Encuentro y Solidaridad, ONERSP. La investigación sobre los textos escolares marchó a la par con el programa Educación, Sociedad y Naturaleza, de seguimiento y formación en talleres y visitas de acompañamiento a 50 maestras y maestros del sector público de Santiago, La Vega, Constanza, San Cristóbal y Haina, comunidades en las que la Fundación Propagás y ONERSP han desarrollado un trabajo de acompañamiento por años en estas escuelas. El programa de seguimiento procuró propiciar el diálogo entre el equipo y las maestras, incorporar a estas a la reflexión sobre la escuela dominicana y recabar información respecto a las prácticas didácticas en la enseñanza de las ciencias naturales, así como la cultura del aula, la escuela y la comunidad. Un tercer componente significativo del proyecto consistió también en la elaboración de juegos, materiales educativos y recursos didácticos. La investigación que hemos llevado a cabo reafirma la pertinencia del uso de los textos escolares como objetos privilegiados a examinar en el estudio de la cultura escolar, incluido en esta el currículum en sus distintas dimensiones. Los resultados de este ejercicio invitan a dar continuidad y ampliar esta línea de investigación y reflexión sobre el mundo de la escuela, las prácticas culturales que sostienen, las propuestas pedagógicas y curriculares, incluyendo las ecológicas, así como los entramados ideológicos presentes en la escuela dominicana. Examinamos de manera particular, aunque no exclusiva, las implicaciones que pudieran tener para la formación de una conciencia ecológica entre los y las estudiantes del primer ciclo de educación básica, lo que dicen estos conceptos y el modo como los manuales lo presentan y los tratan. Buscamos establecer si en los textos escolares se vislumbran indicios de una conciencia ecológica y social crítica esperanzadora. Exploramos si la escuela, institución socializadora de tanta consecuencia y envergadura en esta sociedad, contribuye a formar una conciencia ecológica crítica, profunda, liberadora, que fomenta la armonía, el respeto a la vida, la actitud científica, cívica y solidaridad respecto a todas las formas de vida, o si por el contrario, fomenta una cultura depredadora con concepciones instrumentalistas, manipuladoras, que favorecen y legitiman el saqueo, el egoísmo, la primacía de las relaciones de explotación y dominación y las estrategias mercantiles en su vinculación con la naturaleza. La investigación realizada se basó en la revisión de 19 textos escolares de ciencias naturales del primer ciclo de educación básica, empleados en la escuela dominicana en los años lectivos 2010-2011, 2011-2012. A continuación, le voy a presentar una breve reseña de algunas reflexiones que surgieron como resultado de esta investigación. El texto escolar nos habla desde fuera de la vida. Entrega la ciencia impersonal, anónima y fría, aunque se trate de recalentarla artificialmente por procedimientos
que solo engañan a los educadores. No se dirige al hombre niño, sino al escolar, que es ya como un ser descarnado, que solo reacciona como escolar. A la luz de lo discutido, esta afirmación de Freinet conserva su vigencia. Es, a nuestro entender, una conclusión válida, a pesar de las protestas y declaraciones de amor y filiación constructivistas en los prólogos e introducciones de distintas editoriales, o quizá precisamente por ellas. Los textos escolares revisados continúan situándose desde fuera de la vida. En los textos escolares revisados, el centro del proceso educativo es la enseñanza, no el aprendizaje. Definida esta en función de los resultados y los logros a obtener, el texto escolar deviene en la horma del zapato del programa educativo, en la expresión concreta del currículum y de su manejo. El proceso pedagógico debe de adaptarse a los textos escolares, al cotejo de logros, a sus objetivos, a sus resultados esperados. No obstante, la reiterada insistencia en la vocación creativa de la propuesta pedagógica. Cuando ésta descansa en los textos escolares, él, la estudiante, queda sometido a desempeñar un papel pasivo en el proceso educativo que privilegia la memorización y la repetición. La búsqueda, la definición, la selección de los temas significativos de interés, de asombro, para los niños y las niñas, no surge de estos, ni de un proceso compartido entre el maestro y el estudiante. No responde a sus percepciones de urgencia, importancia, pertinencia, así como tampoco participan en la discusión del trazado, en la definición de cómo llegar, explorar, de cómo proceder, de cómo conocer, de cómo construir conocimiento. El texto escolar lo ha definido de antemano. Para ello cuenta con la complicidad de los y las maestros que a pesar de que, como dice, plantea Martínez Bonafé, el uso del libro de texto es un potente dispositivo de desautorización intelectual, cultural y profesional del sujeto docente. Al estandarizar los contextos terminan por restar importancia, por anular la valoración de la diversidad, la cultura en los textos escolares de ciencias naturales. Los textos no valoran los contextos locales ni espaciales de los que son parte, tienden a aislar sus componentes biológicos, los sistemas y a minimizar sus dimensiones culturales. No convierten la biorregión, la localidad, estos lugares afincados en la coexistencia, en la interdependencia, la cultura y la historia, en ejes de referencia significativo del proceso educativo. No fomentan el contacto directo con esta, el actuar allí, el encuentro afectivo con la naturaleza, la visita frecuente, la educación de las emociones producto de estos encuentros. No estimulan la comprensión amplia de la interrelación, de la diversidad, de la complejidad que articula el lugar, sus dimensiones geológicas, biológicas, sociales y humanas presentes y pasadas. A diferencia de la propuesta pedagógica de los libros de textos revisados, la propuesta que estamos explorando y presentando no opera en el vacío, ni se limita a trabajar con él la individua. Supone un enfoque histórico sociocultural en el que destacan las dimensiones de lugar y de contexto, del lugar entendido como centros de experiencia, como contextos significativos de participación y sentido de pertenencia. Se interesa, por ejemplo, por conocer cómo se relacionan los seres humanos con estos contextos naturales, socioculturales, cómo se educa en las escuelas y en las comunidades, cómo se transmite la información, los conocimientos y las valoraciones culturales acerca de la sociedad, la naturaleza, la relación con esta. Presta atención a la práctica pedagógica de los y las maestros y maestras, a las estrategias y los objetivos culturales que emplea, a las canciones, a los textos, a todo el material didáctico y a la interacción con los padres, otros adultos, incluso otros pares, otros niños y otras niñas. Reconoce que en esa búsqueda, la voz, los pareceres, los saberes
de los niños y de las comunidades juegan un papel central. Es menester permitir que se exprese, que se escuche esa voz. Es necesario conocer esos pareceres. En este contexto, el diálogo de saberes no es una técnica didáctica. Es mucho más que un recurso heurístico. Es un componente indispensable de la lectura de la realidad en el proceso educativo. Parecería como si los libros de textos escolares hicieran lo posible por evitar problematizar la realidad. No enfrentan los conflictos, los debates, las contradicciones que existen en la sociedad, en la vida real. No examinan la historia de esos conflictos y de sus consecuencias. La tierra sufre. Sin embargo, los textos escolares revisados no tratan la crisis ecológica, su situación actual, sus componentes, sus causas, su gravedad e intensidad, sus perspectivas, el modo como se refleja en la localidad, las medidas que desde la escuela podemos tomar. No examina este problema clave, no alertan a los y las estudiantes respecto de su complejidad, de su pluridimensionalidad. No aprovechan esa oportunidad pedagógica, por el contrario, dispersan, fragmentan, truncan el conocimiento, lo reducen a sus partes. Son textos descontextualizados, desintegrados y desintegradores. Como señala Martínez Bonafé, el libro de texto, por definición, no puede ser constructivista. La reconstrucción del conocimiento experiencial requiere de estrategias reconstruccionistas, no instrumentalistas. Los manuales escolares sitúan a los y las estudiantes fuera de la localidad de la naturaleza, fuera de los contextos significativos pertinentes, es decir, fuera de la vida. La intervención, el acto educativo, no fomenta la identificación con la naturaleza, no propicia la formación de una visión, de una conciencia de conjunto que admite la complejidad y el contexto, así como la pertenencia de él y la estudiante. No procura convertir a los y las estudiantes en custodios y custodias, en guardianes y guardianas, en partícipes e integrantes de la tierra, ni fomenta la solidaridad con otros seres humanos y con otras formas de vida. Los manuales revisados tampoco toman en consideración los contextos temporales, la historia de esos contextos espaciales, de sus integrantes, la historia del cosmos, de la tierra y de la tierra. La historia de la vida, de sus orígenes, de la fauna y de la flora, de la historia natural y social, la historia de la interrelación, la coevolución, de la relación sociedad y naturaleza, sus etapas, la historia del territorio, del espacio comunitario, isleño y de la región. Los relatos, las tramas, las narrativas en los textos escolares se dan al margen de la historia, juegan un papel de telones de fondo. Veamos un mal ejemplo al respecto, el modo como los textos escolares tratan el tema de la gran explosión, el Big Bang Theory. Así lo resume uno de los textos revisados para cuarto de básica, cito en extenso. Teoría del Big Bang. Es una teoría formulada por científicos y tiene como base las observaciones y mediciones realizadas. La teoría nos habla de una gran explosión que se dio en muy poco tiempo, en menos de un segundo, y que aún sigue expandiendo y enfriando materiales. Esto dio origen a los planetas y estrellas que existen hoy en día. Fin de la cita. ¿Qué les parece? ¿Cuánta confusión? ¿Qué explotó? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué provocó la explosión? ¿Cómo es que expande? ¿Hacia dónde si el universo es todo? ¿Y las plantas y los animales surgieron de esa explosión? ¿Y los seres humanos salieron de las estrellas? ¿De todas? ¿De unas sí, otras no? ¿Tiene algún sentido el resumen que presenta esta teoría? ¿Ayuda a entender qué es una teoría? ¿Es un resumen presentable? ¿Algo que sea inteligible y más que nada significativo para un niño o una niña de 6 y 10 años? O incluso para adultos que lean el texto con detenimiento, estimula de alguna manera el deseo de saber,
la imaginación, la fantasía de las niñas y de los niños, le permite relacionarlo con otros relatos míticos que conocen. Los textos escolares revisados presentan escasa atención a fomentar el vínculo afectivo, la empatía, el sentido de pertenencia y cercanía de los y las estudiantes a la naturaleza. No explotan dicho vínculo. Desconocen el mundo emocional de los y las estudiantes. Hacen poco por subsanar esa falla y al ignorarla bloquean esa dimensión. Mucho menos refuerzan el sentido de afinidad, la conciencia, la interdependencia con otras formas de expresiones de vida. No educan la imaginación, la creatividad, la fantasía ni los sentimientos en ese sentido. No fomentan la actitud de asombro, de respeto a la naturaleza y a la vida. Y en todo esto descuidan descubrir, compartir, reconocer y celebrar las coincidencias con otras expresiones de vida, el sentido de la maravilla. El éxito educativo, subraya Egan, no consiste en convertir lo extraño en familiar, sino lo familiar en extraño. Lo importante, desde el punto de vista educativo, es contemplar lo maravilloso que se oculta detrás de lo que nos parece evidente. Habrá que insistir en que los textos escolares soslayan esa dimensión. Sorprenderá saberlo. Habrá que insistir en la necesidad decisiva, determinante, de educar la imaginación de cara y a favor de solidaridad a la vida. David Sobel señala que lo importante es que los niños y las niñas tengan la oportunidad de establecer un vínculo con el mundo de la naturaleza, que aprendan a quererlo, que se sientan bien en él antes de pedirle que lo cuiden, que restañen sus heridas. Uno de los problemas que tenemos en el campo de la educación ecológica es que intentamos remitir sus programas al conocimiento y al sentido de responsabilidad antes de permitir que florezca una relación de amor con la naturaleza. Pero ¿cómo fomentar ese vínculo afectivo con la naturaleza en una sociedad que entiende, que percibe su relación con la naturaleza como una de dominio y de explotación? El no tan pequeño Larousse, el diccionario, nos da, entre otras acepciones, para medio la siguiente: elemento o conjunto de factores que condiciona la vida de un ser, y define ambiente como conjunto de circunstancias físicas que rodean a un ser vivo y que influyen en su desarrollo. El entorno, por añadir una expresión emparentada por familiaridad con las otras y que se emplea con frecuencia como traducción de environment, lo definen como ambiente, circunstancias, personas o cosas que rodean y afectan a alguien o algo. Si el ambiente es lo que nos rodea, medio ambiente es la mitad de lo que nos rodea. ¿No constituye una redundancia la expresión medio ambiente? ¿A quién rodea? ¿Qué es el medio ambiente? ¿Existe un medio ambiente o muchos? Tanto como seres como sujetos presentes en él. Estas definiciones del entorno y del medio ambiente no mencionan a la naturaleza y colocan el acento en aquel o aquello o aquellos que es lo rodeado, que es el elemento definitorio, central, determinante en un ámbito dado. El ambiente es el telón de fondo, espacio circundante. El papel central, la referencia principal en la relación que describen las definiciones es el sujeto, el ser al que rodean. Cada quien puede ser sujeto o parte del entorno del otro o de la otra. Se relativiza el medio ambiente. Los textos escolares definen entorno y medio ambiente con ambigüedad, de manera imprecisa. ¿Qué significa entonces defender el medio ambiente, proteger el entorno? Naturaleza y medio ambiente no son sinónimos. Sustituir naturaleza por medio ambiente no deja de tener consecuencias. Contribuye de manera sutil pero marcada a fortalecer la noción de que la naturaleza disfrazada de medio ambiente es un objeto pasivo, manipulable, carente de autonomía, a dominar, a controlar, a ordenar según las necesidades de los seres humanos y de acuerdo con las leyes de la naturaleza. En ese sentido, dicha sustitución contribuye al proceso de mercantilización de la naturaleza y, por extensión,
a la separación del ser humano, naturaleza, y a la negación de su vínculo. Concluyendo, cuento. En el 2002, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas auspició el Simposio sobre Ética y Desarrollo Sustentable, que concluyó con la elaboración de un documento, Manifiesto por la Vida por una Ética para la Sustentabilidad, que comienza como sigue. La crisis ambiental es una crisis de civilización que comienza de un modelo económico, tecnológico y cultural que ha depredado a la naturaleza y negado a las culturas alternas. El modelo civilizatorio dominante degrada el ambiente, subvalora la diversidad cultural y desconoce al otro, mientras privilegia un modo de producción y un estilo de vida insustentable que se han vuelto hegemónicos en el proceso de globalización. La crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo. No es una crisis ecológica, sino social. Es el resultado de una visión mecanicista del mundo que, ignorando los límites biofísicos de la naturaleza y los estilos de vida de las diferentes culturas, está acelerando el calentamiento global del planeta. Fin de la cita. Estas afirmaciones guardan estrecha afinidad, coincidencia con los resultados del análisis y la valoración que hemos llevado a cabo acerca de los textos escolares. Los manuales escolares, como elemento de un aparato cultural estatal de socialización y de reproducción social, contribuyen a sustentar y a reproducir ideológicamente una cultura depredadora, una visión mecanicista del mundo, un modelo civilizatorio dominante, la racionalidad instrumental que degrada el ambiente, subvalora la diversidad cultural y desconoce al otro. Más adelante, el manifiesto afirma: el avance científico ha acompañado a una ideología del progreso económico y del dominio de la naturaleza, privilegiando modelos mecanicistas y cuantitativos de la realidad que ignoran las dimensiones cualitativas, subjetivas y sistémicas que alimentan otras formas de conocimiento. El fraccionamiento del pensamiento científico lo ha inhabilitado para comprender y abordar los problemas socioambientales complejos. Si bien la ciencia y la economía han sido efectivas para intervenir sistemas naturales y ampliar las fronteras de la información, paradójicamente, no se han traducido en una mejoría en la calidad de vida de la mayoría de la población mundial. Muchos de sus efectos más perversos están profundamente enraizados en los presupuestos, axiomas, categorías y procedimientos de la economía y la ciencia. Fin de la cita. Si los textos escolares, como vimos, también privilegian los modelos mecanicistas y cuantitativos de la realidad e ignoran las cualidades subjetivas y sistémicas que alimentan otras formas de conocimiento, si el fraccionamiento del pensamiento científico que encontramos en ellos los inhabilita para comprender y abordar los problemas socioambientales complejos, ¿no es hora entonces de revisar estos textos extensa y radicalmente? Muchas gracias. Muchas gracias a doña Pirigua y a la señora Claudia por tan completa e interesante presentación. Nos alegra saber que desde la Fundación Propagás se está dando los pasos adecuados para poder introducir este tema en el ámbito escolar de una manera tan profesional. I would like to introduce our next speaker, Mrs. Vibeke Jensen, UNESCO representative to the United Nations and director of the UNESCO Liaison Office in New York. Ms. Vibeke Jensen was appointed UNESCO representative to the United Nations and director to the UNESCO Liaison Office in New York, effective 19 September 2013. In July 2013, she was transferred to New York from Tanzania as a director of the Secretariat of the Secretary General's Global Education First Initiative. Born in Denmark, Mrs. Jensen holds a master's degree from University of Copenhagen
in history. She started her career in the Ministry of Labor in Copenhagen in 1987, and in 1989, she joined UNESCO as assistant to the coordinator for women's programs. In 1994, she was transferred as education program specialist to the UNESCO's office for the Sahel, Burkina Faso, Mali, and Niger, based on Ouagadougou, Burkina Faso. In 1997, she moved to UNESCO's regional office in Bangkok as Girls and Women's Education Program Officer. On leave from UNESCO, she was Education Advisor in the Ministry of Education in Kathmandu, Nepal, from 1999 to 2001, a multi-donor education sector program. In 2001, Mrs. Jensen rejoined UNESCO, Bangkok, as the Quality Education and Gender Program Officer. From 2004 to 2007, she was on secondment to the UNICEF Pakistan as the Girls Education Specialist and Education Section Chief and at Intern. In March 2007, she was nominated Head of UNESCO's Office in Vietnam, and in 2009, Director of the Cluster Office in Dar es Salaam, Comoros, Madagascar, Mauritius, Seychelles, United Republic of Tanzania. Thank you, Mrs. Jensen, for coming and joining with us. And the floor is yours. Thank you very much. Excellency Ambassador, fellow panelists, ladies and gentlemen, let me first say thank you very much for the invitation to participate in this event. The topic, the pedagogy of the Earth, education for sustainable development, is something which is very, very close to UNESCO's heart. And I'm really pleased to be here, and it's of course very central to all the debates we have in the UN system right now about sustainable development and the post-2015 agenda. Let me say that over the years, and particularly after 1992, when we had the Earth Summit in Rio de Janeiro, education has increasingly been accepted as being central to achieving sustainable development. Education is not an end in itself. It can and it can and should be a powerful motor of change for achieving sustainable development. But for this to happen, we have to talk about an expanded vision of education, which is both holistic and interdisciplinary, and brings together the knowledge and the skills which are needed for a sustainable future with the necessary changes in values, in behavior, and in lifestyles. And this means reorienting the education systems, the policies, and the practices so that everyone, young and old, is empowered to make the decisions and take necessary actions in their local communities and to overcome the challenges facing our common future. Through an education that promotes sustainable development, we seek to acquire better understanding of the complex interdependence between human needs and the natural environment, between socioeconomic development and culture, and between the local and the global. The pedagogy of the Earth is a good example of a concrete and practical study of this interdependence and an illustration that research and actions intended to support sustainable development must reflect the three dimensions, the economic, the social, and the environmental, and see them as interdependent and mutually reinforcing with culture as the essential underlying element. Education for Sustainable Development, or ESD, as we like to call it, is fundamentally about values with respect at the center, respect for others, including those of present and future generations, for difference and diversity, for the environment, for the resources of the planet that we inhabit. And ESD concerns us all.
designated as the lead agency for the UN Decade of Education for Sustainable Development, which is running out this year in 2014. UNESCO has been coordinating the efforts of governments and educators to integrate the theme of sustainable development in educational systems, both formal systems and non-formal systems, and at all levels. We also work very closely with civil society organizations, the private sector, and the media to help them communicate the problems and requirements of education for sustainable development to the largest possible audience. And in this regard, I'd like to highlight that UNESCO considers teachers and educators as essential agents of change and as playing the key role in effective ESD programs. Indeed, the quality of education is only as good as the quality of the teachers. The world today has more than 72 million teachers and countless numbers of non-formal educators. Yet, as demonstrated in the latest UNESCO Global Monitoring Report for Education for All, an additional 1.6 million teachers, primary school teachers, are needed in order to meet the 2015 MDG 2 goal. So we have about a year and a half to get another 1.6 million teachers deployed. And in order to, you know, unfortunately, the report also finds that with the current rates of recruitment, almost 60 countries will not make it by 2015. And almost 30 countries will not even be able to do so by 2030. And this is only for the primary system. Now, if we also add in the numbers for the secondary systems, they're much, much bigger. So we have a huge task to in recruiting, training teachers, and getting them deployed, especially in the most remote areas, which often needs them more than anywhere else. As the economic, cultural, and social aspects of sustainable development and educational strategies become increasingly intertwined, UNESCO argues that the post-2015 development agenda, which member states are currently discussing, needs to include a broad education goal that addresses the kind of learning that is necessary to promote sustainable development. At the same time, the global agenda needs to reflect education also as a cross-cutting issue. And most importantly, as highlighted by UNESCO's Director General, Mrs. Irina Bukova, we must make sure that there is an explicit commitment to equity in the new global education goals, which are to be set after 2015, with indicators tracking the progress of the marginalized so that no one is left behind. To conclude, let me remind you that the UN Decade of Education for Sustainable Development, which ends in December 2014, at Rio plus 20, member states resolved to promote education for sustainable development and to integrate sustainable development more actively into education beyond the decade, which is ending in December. And in this context, UNESCO has developed a global action program on ESD, which was endorsed by our last general conference in November 2013, and which is now pending endorsement by the UN General Assembly in the autumn. This program aims at scaling up actions in ESD in order to accelerate overall progress towards the sustainable development. For the implementation of the Global Action Program, which will be launched at the World Conference on ESD, which will take place in November in Japan, we hope to gain as many partners as possible among all of you for the necessary action on the ground. We believe in the power of education to accelerate progress towards sustainable development, and this is a progress we all need. Thank you very much. Thank you very much, Mrs. Jensen. Luego de escuchar las interesantes presentaciones, quisiéramos abrir el espacio a un pequeño diálogo, a algunos comentarios o preguntas que puedan tener, ya sea para la señora Pirigua y señora Claudia o para la señora Jensen.
yo voy a abrir el espacio para quitar un poco la timidez. Quisiéramos compartir que hace un par de semanas, Claudia, ¿verdad?, en el evento de STEM que se realizó en la Fundación en Santo Domingo, el presidente Fernández hizo una visita hace unos meses a Estados Unidos, y aprovechando también la presencia del embajador Ávila, que ha sido el que ha movido el tema, se presentó una actividad en la Fundación trabajando el tema de STEM. Cuando Claudia participó, nos dimos cuenta de que República Dominicana está ubicada en este espacio y sabe y tiene idea de lo que estamos haciendo, aunque estemos dando pasos muy pequeños. Y yo le quiero pedir a Claudia que comente un poco de ese trabajo, compartiendo un poco la experiencia de lo que es esto, con qué pasos estamos dando allá, no sé, contextualiza un poco este tema, a ver. Wow. Justamente... En la Fundación Propagás tratamos de que los programas se relacionen, se vinculen, se articulen, no solo con los actores a los que van dirigidos, sino también entre ellos mismos, porque entendemos que esa manera holística es justamente sistémica, es la que produce resultados significativos. Entonces, hace unos años ya, en una visita que tuvimos por Colombia, conocimos este programa que se llama Pequeño Científico, que se desarrolla bajo el STEM, que aquí está la maestra de STEM, no vaya yo a decir lo que no debo, y es justamente una aproximación, estudio de las ciencias basado en indagación. Y nosotros quisimos, Doña Pirigua sobre todo siempre me insistía mucho en el tema de la educación medioambiental y científica, de las ciencias, ¿no? Entonces, lo que siempre hemos tratado de articular los programas de manera que, y contextualizarlos, obviamente. Entonces, empezamos a hacer un piloto, ya tenemos 3 años, hicimos unas alianzas estratégicas muy importantes, invitamos al sector público, al sector privado, a la academia, o sea, a la universidad, y de la misma forma esta propuesta de pedagogía de la tierra la trabajamos como eje transversal dentro de la propuesta de estudio de las ciencias, de manera que en cada proceso, en cada práctica educativa, tenga como ese diálogo el docente y el niño con su entorno, con su contexto, con tener una mirada crítica a cada cosa que va haciendo. Gracias. ¿Alguna inquietud? ¿Comentario? Sí. A través de la presentación que usted hizo, yo pude percibir que se trata de crear una autocrítica de lo que es el sistema o la política escolar que se tiene ahora, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Okay. Pero me llega a la cabeza la contradicción que a veces se presenta en la educación de un niño cuando estas inquietudes de crear conciencia ecológica, si la no, social, medioambiental, como decía la UNESCO, la señora Belke Jensen, frente a una presión permanente de un sistema capitalista que a los niños se le inculca, aprenden, tú eres porque tienes, explotar para conseguir. Entonces, eso como que entra, yo creo, en el espacio del niño como una especie de contradicción. Es muy bien que se puedan cambiar los textos escolares, inclusive educar a los maestros para que puedan dar una formación apropiada a los niños, pero yo creo que hay una atmósfera de confusión cuando en los países menos desarrollados, inclusive, muchos niños tienen que coartar su tiempo de ir a la escuela para trabajar y ayudar a sus familias, y entienden, ok, una conciencia social para yo quizá dejar de cortar leña para buscar carbón, ayudar a mi familia a cocinar, o simplemente darme por vencido y seguir las instrucciones que me dan en la escuela. O sea, son inquietudes que me llegan a la cabeza, porque este tema parece muy interesante. Y yo creo que es la fórmula ideal
para poder crear una nueva generación con conciencia de lo que es el medio ambiente y preservarlo. Gracias por su presentación, me fascinó. Gracias. Gracias. Yo no sé muy bien la pregunta, pero bueno, nosotros no traemos fórmulas. Si usted tiene la fórmula ideal, yo me quedo con usted luego de la presentación para que me la comparta. Nosotros traemos reflexión, venimos a contar, ni siquiera estamos proponiendo que se cambien los textos escolares, no estamos abanderándonos de cambio de textos escolares, estamos diciendo, hemos hecho un trabajo de 3 años revisando el texto escolar, acompañando a docentes que querían participar de esta investigación, que le interesaba incidir en su práctica de aula. Y a partir de aquí, estos son los resultados. La confusión del sistema capitalista y el humanista, por ponerlo de alguna forma, como usted dijo, no es solo de los niños, es mío también. To Mrs. Jensen, I was just curious about the shortage of teachers, as you said, and what programs are there to try to complete your goal of having more, and you say that they have to be sent to different areas of the world, obviously, so that they can meet the goal. Do the countries themselves do this, or does the UN have a program to train these teachers and to be sending them around? Or is this something that each country is sort of responsible to do, and how does that work? I'm just curious how you get those 1.5 million. This is the responsibility of governments. But what we do in UNESCO and some other UN agencies as well is that we support the government in developing teacher policies. You know, so we do capacity building, we do training, we also help to develop teacher curricula and so on and so forth with an environmental and ESD objectives, among others. But at the end of the day, education has to be provided by national governments, and we are there to support. We are there to increase the technical capacity in terms of developing education plans and so on. So this is the role we are playing as a supporter. A supporter rather than sending advice. Also, of course, we run a number of concrete programs in terms of, you know, as a demonstration for how things can be done. But then it's up to governments to take them to scale. Very good. Thank you. Quería solo preguntar si hay ya un acercamiento al Ministerio de Educación, si han recibido estos estudios, cuál es la sensibilidad y la disposición. ¿Cómo no? El acercamiento lo hubo desde el principio. Nosotros, junto con el Centro de Reflexión, Encuentro y Solidaridad, trabajamos en conjunto y nos acercamos al sector público, al ministerio. De hecho, el primer año participaron técnicos del Ministerio de Educación, el segundo año ya fue más precaria la audiencia, pero sí, y nosotros, de hecho, el próximo mes tenemos una presentación formal de toda esta, de estos resultados para el Ministerio de Educación, sus técnicos y todos los que les interese, claro está. Bien, yo quiero felicitar a Propagás por esta iniciativa. La verdad que este tema no se le puede dejar solamente a los gobiernos, que ese a veces el concepto que tenemos nosotros de que este es un tema que solamente le compite a los gobiernos. Ustedes como sector privado, ojalá que esta idea sirva para que otras compañías del sector privado se interesen también y hagan su aporte. Hoy en día, todos los informes de las Naciones Unidas y de los organismos internacionales, cuando hablan sobre el cambio climático, el 95% de la culpa de lo que está pasando hoy es del ser humano, nosotros. Entonces, desde luego, tenemos que vivir con el crecimiento. Tiene que haber esa armonía entre el crecimiento
y conservar lo que tenemos, porque lo único que tenemos es esta tierra. Entonces, el objetivo nuestro es pasarle a la futura generación un lugar mejor donde ellos puedan seguir viviendo. Entonces, la misión de ustedes es muy buena, es tratar de concientizar a la población, a los niños, por medio de herramientas didácticas, de la necesidad de realmente conservar lo único que tenemos, que es esta tierra aquí. O sea que a nombre de la misión dominicana, estamos en la mejor disposición de contribuir con ustedes, ayudarles en todo lo que sea posible para que esta idea se siga desarrollando. No solamente se desarrolle, se multiplique. O sea, que sirva de ejemplo a que otras corporaciones ayuden y compartan para que tengamos un lugar mejor allá donde pueda vivir. O sea, que le agradezco mucho la idea de esta fundación. Gracias. Antes de finalizar el panel, quisiéramos recalcar nuestro agradecimiento a la Fundación Propagás por confiar en nosotros para apoyarlos en la organización de este encuentro aquí en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, y sobre todo al apoyo y la complicidad de la misión dominicana ante las Naciones Unidas, porque siempre han estado abiertos a nuestras propuestas, que esperamos sean siempre interesantes, no solo para nosotros, sino para todos los que nos acompañan en las actividades, y a todo el equipo de GFDD por el compromiso que siempre asume para que las actividades sean exitosas. Le agradecemos a todos su presencia, esperamos que tengan un feliz resto de la tarde y que estas ideas que se llevan esta tarde sean un motor inspirador para investigar más, para preocuparse más y para pensar más, no solo en nosotros, sino en lo que estamos dejando. Muchísimas gracias y feliz resto de la tarde.